Cuando llegaron los refuerzos, Palmira estaba ya completamente destruida. El emperador Aureliano ya le había perdonado una vez la vida. Sin embargo, en cuanto se retiró con sus tropas, los habitantes de Palmira se sublevaron por segunda vez, asesinaron a los ocupantes romanos y se declararon independientes. Esta vez no hay perdón. Palmira es arrasada a sangre y fuego. Corre el año 272 de nuestra era. Es posible que el emperador lo lamentara. Palmira se parecía en muchas cosas a una ciudad grecorromana, con pórtico, termas y anfiteatro. Palmira, la ciudad de las palmeras, el gran oasis del desierto sirio, a medio camino entre el Éufrates y el Mediterráneo. Durante siglos, las caravanas partieron de Palmira hacia la Ruta de la Seda. Cargaban especias, perfumes, piedras preciosas y otros tesoros del lejano Oriente y los traían hasta la costa del Mediterráneo. Allí, la mercancía se trasladaba a barcos mercantes que pertenecían también a los comerciantes de la rica ciudad. Palmira se encontraba entre dos grandes reinos enemigos, el de los romanos y el de los partos, y de esta situación ventajosa sacaba partido económico, sobre todo en tiempos de guerra. Palmira continuó siendo zona de libre comercio cuando en el año 64 antes de nuestra era Siria pasó a ser colonia romana. Arquitectónicamente, la ciudad se adaptaba a los tiempos y a la correlación de poderes. La coyuntura recomendaba el estilo grecorromano, desde luego con algunos adornos orientales. Las artes y el comercio florecían, el comienzo de una edad de oro. Se construyó un nuevo centro, en la mitad el tetrápilo, con columnas de granito rosa proveniente de las canteras de Asuán. En los pórticos del Ágora, del Foro, se encontraban entonces 200 estatuas, las efigies de los patricios de Palmira. En el Senado, los miembros de las familias más influyentes se presentaban vestidos con togas romanas. Desde allí regían los destinos de la ciudad.
El teatro, con una fachada de palacio oriental como escenario. Aquí se representaban dramas orientales. Ninguna de las obras escritas en arameo ha perdurado. A principios del primer siglo de nuestra era, Palmira construyó un templo en estilo romano para el dios supremo del panteón mesopotámico, Baal. La muralla exterior mide 200 metros de largo por 200 de ancho. Se cree que Roma financió la construcción del templo para recompensar a la ciudad árabe por su incorporación al Imperio Romano. Los romanos equipararon a Baal, la divinidad suprema de Palmira, con Zeus o Júpiter. Pero a diferencia de su homólogo olímpico, tan similar a los humanos, Baal era un poder cósmico. Su templo es el único edificio de Palmira orientado con exactitud hacia los cuatro puntos cardinales. Baal-Samín era el dios del viento. Tal vez por ello las tormentas de arena se ensañaron menos con su templo que con la tumba al final del corredor de columnas. Alá era la diosa de la fertilidad y la guerra. Su símbolo era un león y las ruinas de su santuario del siglo II. En los siglos II y III se construyeron edificios cada vez más caros y ostentosos. En su época de apogeo, Palmira gozó de autonomía en materia de impuestos y sus magnates participaron en el mundo de las finanzas del Imperio Romano. Detrás de esa fachada tenemos una ciudad de Oriente a la que los árabes llamaron Taj Mahal. Son característicos sus nichos. Las familias ricas construían torres altas con sepulturas para varias generaciones. También los forasteros podían adquirirlas. Los mismos constructores escogían como último lugar de reposo sarcófagos muy adornados, testigos de la vida cotidiana, de las riquezas y la belleza de su tiempo. La riqueza hizo de Palmira una potencia militar. Cuando los partos vencen al emperador Valeriano, Palmira acude en su auxilio. El nuevo emperador nombra a Odenat, señor de Palmira, gobernador de todo Oriente. Demasiado poco para su ambiciosa viuda, la reina Zenobia. Cuando asume la regencia, hace llamar a su hijo Augusto y se proclama madre del emperador. Zenobia, una mujer culta de legendaria belleza. Cuando sus tropas conquistan Egipto en el año 269, se colma la paciencia del emperador Aureliano. A la cabeza de sus tropas, derrota a los famosos camelleros de Palmira y asedia la ciudad. Zenobia intenta huir, pero es tomada prisionera. Aureliano no destruye la ciudad, entre otras cosas a causa de Zenobia, como confesará más tarde ante el Senado. Estaciona 600 arqueros en Palmira. A Zenobia se la lleva consigo para dar mayor lucimiento a su entrada triunfal. A medio camino hacia Roma, recibe la noticia de la insurrección de Palmira. Sus arqueros fueron asesinados en masa y un pariente de Zenobia ha sido proclamado emperador.
Aureliano da media vuelta, retorna a Palmira, toma la ciudad y autoriza su saqueo. Sin embargo, la perla del desierto no es destruida por completo. Algunos edificios quedan en pie. En el año 300 se construye un cuartel, el campamento de Diocleciano. El grande y orgulloso oasis pasa a ser una base militar romana. Palmira nunca volverá a ser la ciudad que fue antes. Un acuerdo entre los romanos y los persas la pone fuera de las rutas comerciales. En lo sucesivo, Palmira quedará a merced de las distintas potencias protagonistas de la historia. Finalmente, bajo el dominio otomano, no será más que un pueblo insignificante al pie de una fortaleza. Ya nadie recuerda a los constructores de las torres funerarias que solo sirven de canteras. Palmira, la ciudad de las palmeras, el gran oasis del desierto sirio. El recuerdo de la Edad de Oro se ha borrado. Los testimonios del poderío y gloria han quedado cubiertos por la arena del desierto. La mayor parte de Palmira se encuentra hoy bajo tierra y se sustrae obstinada a todos los intentos de arqueólogos, nómadas y turistas de revivir la leyenda de Zenobia y su fabuloso reino.